juez ha dicho que no hay presupuesto para variar la medida de coerción, sin embargo la defensa de Alexis Medina dice que hay presupuesto suficiente, que le han vulnerado derecho, el derecho de defensa. Ninguna de las defensas que se presentaron a esta revisión obligatoria de medida de coerción, la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, ni la defensa de José Dolores Santana Carmona, ni la defensa de Huáscar Bernabé Méndez, presentaron al tribunal presupuesto. En el caso de los dos últimos no presentaron ningún presupuesto, y en el caso del primero, de Juan Alexis Medina Sánchez, los presupuestos que se presentaron eran para otra etapa del proceso, no para el conocimiento de una revisión de medida de coerción. En consecuencia, al no existir presupuesto suficiente, se han mantenido la medida de coerción, que es como procede conforme a derecho. Él dice que se han vulnerado sus derechos dentro de la cárcel, que lo han torturado. Si hay algo que este Ministerio Público se ha caracterizado por defender, el Estado de Derecho, y a ninguno de los procesados de este Ministerio Público le vulnera sus derechos. Tutela sus derechos, pero tienen que sentarse entre el banquillo de los acusados a responder por sus actos. Muchas gracias.